Vamos a leer Santiago rápido, 3:17. Quiero que lo lea en voz alta. Y dice: esta sabiduría que proviene del cielo, dice, es ante todo puro, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y aquí nos está diciendo: ¿qué es esta llave? Yo la necesito para abrir cosas, yo la necesito para cerrar cosas. Así que esta sabiduría que viene del cielo celestial viene y dice que es pura, diga pura, que en el griego viene de la palabra hagne, y esa palabra quiere decir sin división. Así que todas las decisiones que yo hago, que están en la sabiduría celestial, así que cada camino que tú tomes, cada palabra que salga de tu boca, cada meditación que tú tengas en tu mente, cada decisión que tú hagas, si es sabiduría, cómo tú eres como esposo, cómo tú tratas a la gente, las relaciones tuyas, cómo manejas el dinero, todas las decisiones en tu vida, si es sabiduría celestial, no carga división, es pura. No, y luego quiero que apunte: esta sabiduría está refinada y enfocada en esto, todo lo que Dios me ha llamado a hacer. Hay una diferencia entre sabiduría natural, sabiduría del mundo y sabiduría celestial. Tres diferentes sabidurías. La sabiduría natural, diga natural, la sabiduría natural usa tu intelecto. La sabiduría natural del ser humano ofrece respuestas del humano a preguntas y problemas. Esa sabiduría te va a decir la mejor respuesta que hacer para una pregunta que tú tienes o un problema para resolver. Pero la Biblia dice que el humano está limitado. La Biblia dice que el ser humano está limitado. Dice la palabra de Dios que para el humano es imposible, pero para Dios todo es posible. Así que hay un problema con esa sabiduría, porque está limitada al hombre. Y lo que yo confronto, lo que tú estás confrontando, no necesita la sabiduría de un hombre, necesita la sabiduría de Dios Todopoderoso, el que se sabe todo, el que todopoderoso, el que sabe cómo sacarte de ese hoyo, el que tiene la solución, el que dice nada es imposible para mí. Tú necesitas la sabiduría celestial para accesar, para poder abrir una puerta que el humano no puede abrirte, que el humano no te puede decir, porque el humano está limitado en lo que te puede decir, tiene respuestas humanas. Yo necesito la sabiduría del cielo. Y luego hay otro tipo de sabiduría, la sabiduría del mundo, diga del mundo. Esta sabiduría del mundo viene siendo la sabiduría que engañó a Adán y a Eva. La sabiduría del mundo está centrado en el yo. Cada decisión que yo haga, cada decisión que tú hagas, cada camino que tú tomes, todo en tu vida, como tú eres, tus acciones, todo en tu vida, cuando es sabiduría del mundo, siempre tiene un fin y viene siendo: empieza con yo y termina con el yo. En otras palabras, yo lo quiero hacer porque yo lo quiero hacer. Pero la sabiduría que viene de Dios celestial, que es pura, no te tiene a ti en mente. El centro es Dios. Así que todas las decisiones que yo haga, si la voy a hacer en la sabiduría celestial, yo estoy fuera de ese retrato, porque está centrado, esa sabiduría está centrada en ¿quién? En Dios. Así que esta sabiduría, escúchame, esta sabiduría es santa. Y la palabra santa quiere decir separados. Así que yo no soy común, usted no es común. ¿Por qué? Porque no caminamos como el mundo camina. Yo no hago decisiones como el mundo hace decisiones. El mundo te va a decir una mentirita por acá, haz una mentirita. Pero usted le tiene que preguntar al Señor cómo sacarse de ese hoyo. El Señor te va a enseñar.
El Señor te va a decir que si el diablo te tiene agarrado, algo agarrado en tu vida y no lo quieres soltar, el Señor te va a decir cómo. El Señor te va a dar la sabiduría para salirte de aquello. El Señor te va a dar la sabiduría para saber cómo hacerle, qué es el siguiente paso, cómo salgo de esto, cómo salgo de la deuda, cómo salgo de esta situación. El Señor te da la sabiduría.